Vicente Rojo es considerado como una de las figuras clave para el desarrollo de las artes en México y es uno de los creadores más importantes del abstraccionismo. Vicente Rojo es un artista plástico español y a la vez es un diseñador gráfico, ¿no? Él nace en España y llega a los 17 años en México, nace en Barcelona. Él, mientras está en España, estudia pintura, escultura, dibujo y llega a México a los 17 años, traído como muchos españoles por la Guerra Civil, ¿no? Él es un referente importantísimo en la historia del diseño gráfico en México, ¿no? Siempre se dice que no hay historia del diseño gráfico en México, que no hay referentes. Me parece que él es uno de los más importantes. Él llega a los 17 años traído por su padre. Su padre llega 10 años antes a México. Igual, por lo mismo, por la Guerra Civil. De hecho, su tío es un general muy importante, su tío, el general Rojo, porque él está en contra de Franco cuando este quiere dar un golpe de Estado. Bueno, Vicente Rojo llega a México y por azares del destino, un amigo le presenta a Miguel Prieto. Miguel Prieto lo invita a trabajar de asistente de tipógrafo a la editorial del IMBA. En ese momento el IMBA no es lo que era ahorita, lo que es ahora, perdón. Apenas se está conformando el IMBA y gente muy importante empieza a entrar al IMBA. Por ejemplo, Salvador Novo empieza a entrar al teatro. Entonces invitan a ser a asistente de tipógrafo, porque obviamente en esos momentos, estamos en los 50, no conocemos lo que es el diseñador gráfico. Y él lo dice, ¿no? Dice, yo era tipógrafo y a mí me invitan de tipógrafo. Su maestro Miguel Prieto, que él siempre lo ha visto como un maestro, es quien le enseña como las primeras, no sé, referentes o las primeras muestras de lo que tienen que estar haciendo en la editorial del IMBA. Él es como, a mi parecer, hay un parteaguas cuando él entra a la revista Artes México y él empieza también a hacer ahí su propio diseño editorial. Entonces, él es como a grandes rasgos lo que es Vicente Rojo en el contexto mexicano. En el diseño, Vicente Rojo es una referencia obligada por sus aportaciones en esta área, ya que es pionero del diseño editorial en México. Cuando él llega a México en los 50, no hay escuelas de diseño en México, ¿no? En México el diseño no era reconocido, bueno, hasta la fecha creo que no ha llegado como el punch del diseño gráfico, pero en esa época menos. Entonces, cuando él empieza a trabajar en Imprenta Madero en el 53, el grupo de personas con el que trabaja es una escuela no académica del diseño gráfico, porque todos ellos empiezan a hacer como reglas tipográficas, acomodos, una propuesta en editorial hermosa e interesante. Entonces, todas las escuelas de diseño actualmente, en algún momento, tienen que ver a Imprenta Madero como el referente editorial en México, por toda su aportación. O sea, tú imagínate en ese momento, tú ahorita trabajas editorial y tienes un catálogo de tipografías extenso, ¿no? En ese momento todo es maquetación tradicional, tienen, por ejemplo, 8 tipos para elegir y con eso hacían propuestas de editorial que eran interesantes. Entonces, por eso es un referente muy importante. No solo él, cuando está en Imprenta Madero, no solo él, sino es como la gente con la que trabaja, ¿no? Y Miguel Prieto como siendo el primero o el maestro de Vicente Rojo. En 1991 recibe el Premio Nacional de Ciencias y Arte y el Premio Mexicano de Diseño por participar en el diseño gráfico de importantes publicaciones culturales como la Revista de Bellas Artes, la Revista de la Universidad, México en el Arte y el periódico La Jornada. Como diseñador gráfico, su fuerte siempre fue el editorial, ¿no? Él trabaja para muchísimas publicaciones. En Editorial IMBA trabajaban haciendo la Revista de Bellas Artes, él trabajaba haciendo el suplemento cultural del periódico Novedades, trabajaba para La Jornada y a mi parecer de lo más importante que él hace es lo que hace para la revista Artes México cuando él se hace socio de la Imprenta Madero, ¿no? En la Imprenta Madero él hace el primer número de la revista Artes y su referencia es una revista de Suecia. Entonces toman mucho como del acomodo de la maquetación de esta revista y lo ponen en Imprenta Madero, ¿no? Entonces su fuerte es ahí. Él también hace unos libros de artista que son hermosos, que por ejemplo tiene uno que hace con Octavio Paz para Duchamp, que es un libro de artista muy muy bonito. Entonces su fuerte siempre en diseño fue el editorial, ¿no? Independientemente también hace pósters. Él desde que está en España
es aficionado al cine. Esa es su referencia visual más fuerte. Además, a lo largo de su vida ha fundado y dirigido varias revistas: Artes, México en la Cultura y La Cultura en México. Sin olvidar las revistas Plural, Artes Visuales y Discos Visuales. Conjuntamente a su brillante trayectoria en el diseño, Vicente Rojo es uno de los creadores más importantes del abstraccionismo y, por supuesto, miembro de la generación de la ruptura, que rompió con la tradición de los grandes muralistas y dio paso a una nueva forma de apreciar el arte contemporáneo. José Luis Cuevas ha dicho que en 1959 Rojo encontró su camino en la pintura y que su serie, Los Presagios, lo revelaron como el más brillante pintor de su generación. Su obra, o sea, es demasiado amplia, demasiado amplia. Entonces, me parece que su evolución se fue dando por sus influencias. Él, de hecho, dice que no, en alguna entrevista le dicen que quiénes son sus influencias, como en la pintura y eso, y él dice que sería demasiado como para explicar, ¿no? Tanto en la literatura, aunque en la literatura él menciona que su influencia es Pedro Páramo. Pero me parece a mí que visualmente él, al venir de España, trae una influencia súper fuerte del Bauhaus, del constructivismo. Entonces, cuando llega aquí, dice que agradece o que ama la libertad de México y la luz. Entonces empieza a influenciar como poco a poco de todas las corrientes artísticas que van surgiendo. Pero él siempre se mantiene fiel como a un estilo muy constructivista, ¿no? Que viene como de toda su educación en Europa, de su educación visual. Vicente Rojo pertenece al grupo de La Ruptura, donde pertenecen pues grandes artistas muy reconocidos como Cuevas, Belkin, García Ponce, etcétera. Es una lista bastante prolífica de artistas que estaban en contra precisamente de la escuela nacionalista comandada por los muralistas, Siqueiros y los demás. Entonces, como estos artistas están en contra de esta escuela nacionalista, pues hacen lo contrario. La escuela nacionalista, pues ustedes la ven, es muy tradicional, muy figurativa, y ellos hacen todo lo contrario. Llegan a romper con todo esto y llegan a hacer cosas muy abstractas o muy propositivas, y muchos de ellos forman su estilo, su estilo característico, como Cuevas, por ejemplo. Nosotros vemos los dibujos de Cuevas y son Cuevas, o sea, es su estilo muy propio, muy, muy exacto, muy definido. Y pasa mucho con los artistas de esta época. En el caso de Vicente Rojo, él se va hacia lo abstracto. Él incursiona mucho en pintura y en escultura. Toda su escultura es abstracta y figuras muy simples hacia la geometría básica. Entonces, la aportación de Rojo precisamente es eso, la aportación del geometrismo básico, de la abstracción dentro de la escultura. Rojo se desenvolvió en los círculos intelectuales más importantes de México. Fue amigo de José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Jorge Ibargüengoitia y Juan García Ponce. Junto con José Luis Cuevas, Francisco Toledo y Alberto Gironella, su nombre está ligado a la renovación de la plástica mexicana moderna. Cuando me parece que se nacionaliza, igual como en el 53 o algo así, él empieza a estudiar en la Esmeralda estudia pintura, y siempre fue haciendo un trabajo paralelo de diseño gráfico y haciendo un trabajo también como de plástica. Su primera exposición es en el 58, su primera exposición individual como artista plástico, ¿no? Pero él nunca deja como de lado ni la parte de la pintura ni la parte del diseño. En un momento entra él también como en la escultura, entonces siempre las lleva de manera paralela. Él, de hecho, dice que nunca dejó de, al trabajar en el IMBA, siempre estaba como yendo
a teatro, a galerías y demás. Entonces siempre se fue como enriqueciendo y fue trabajando de manera paralela. Él dice que el diseño gráfico lo hace para los demás, pero que la obra plástica la hace para él. Su libro, Diseño Gráfico, es un documento doblemente valioso, pues permite conocer su trayectoria artística de más de 40 años de trabajo, pero a la vez es una guía para adentrarse al desarrollo del manejo de la imagen en México, pues como editor contribuyó a mejorar la calidad de la industria editorial y junto con sus discípulos creó una destacada generación de diseñadores. Se puede decir que desde 1965 la pintura de rojo se desarrolla como un trabajo seriado, hace variantes de un mismo tema y logra que cada obra sea al mismo tiempo diferente. Sé que Vicente Rojo, dentro de su disciplina en pintura, trabaja series de lienzos o de obras. He sabido que trabaja hasta 15 al mismo tiempo. Él, dentro de su disciplina, como es abstracto, puede hacer este tipo de trabajar en serie. En primer lugar, porque su pintura es abstracta. Y una de sus frases menciona que él va trabajando las pinturas como le vayan pidiendo. O sea, que cada pintura tiene cierto lenguaje y le va pidiendo cómo seguir. Entonces, él trabaja de esta forma. Cada artista, así en particular, tiene su propia forma de trabajar. Hay unos, aunque sean abstractos, pues se concentran en una sola pintura y la terminan. Y ni qué hablar de los figurativos, ¿no? Que ellos sí tienen que estar muy concentrados en ver figura, sombra, anatomía, etcétera, etcétera, para hacer su lienzo. En el caso particular de Rojo, pues esa es su forma de trabajar. Sus obras, aunque sean trabajadas al mismo tiempo, cada una tiene cierta individualidad y aunque son de la misma serie, entonces es muy, muy válido y son muy buenas sus pinturas. A esta manera de trabajar simultáneamente varios lienzos, Rojo la llama un trabajo en rotación. Y como él explica, parte en cada serie de una estructura abierta a todo lo imprevisto. Rojo evoluciona del expresionismo a la geometría. Las formas estáticas y definidas que resultan en sus obras están asociadas con figuras geométricas básicas, a veces con el número 4, en formas cúbicas y cuadrículas, pero también tiene como referencia letras del alfabeto. La geometría es un mundo infinito, tiene un mundo infinito de posibilidades. Mucha gente, uno le menciona geometría y piensa que es muy matemático, muy cuadrado, muy limitado. Pero no, la geometría, si partimos por ejemplo de las figuras básicas, que es cuadrado, triángulo, cilindro, esas figuras, si las vemos en el papel, pues son planas, pero ya al transformarlas en tridimensional, en formas tridimensionales, pues el cuadrado se convierte en cubo, la circunferencia en esfera, el rectángulo puede ser un rectángulo o un cilindro. Entonces de ahí ya tenemos en la escultura ya las formas en sí geométricas, tridimensionales, ya son un mundo bastante infinito de posibilidades. ¿Qué pasa si esas figuras las cortamos? Dependiendo del corte, pues se forman figuras, por ejemplo, un cubo, si lo cortamos a 45 grados, pues hay cierta forma, pero si lo cortamos a 30, 40, o le hacemos dos cortes o tres, ya se forman figuras geométricas bastante complejas. En el caso, por ejemplo, ahorita está Jaspic en el Museo Mackay. Si ustedes observan su obra, son piedras, y adentro están perforadas y hay un montón de cortes cuadrados. Esos cortes pues son infinitos, o sea, ustedes ven la obra de él, son como alrededor de 10 piezas,
Por eso, pues, podrían ser 100 y todas son distintas porque la geometría interna es infinita. ¿Qué pasa también si esos cortes o esas figuras, o agarramos parte de una figura ya cortada, por ejemplo, de un cuadrado ya cortado y de una esfera cortada y las unimos, se forman también otras formas diferentes y hay un infinito de figuras ahí? La geometría es muy vasta y es un mundo poco explorado, o que se puede explorar muchísimo y sacar mucho jugo de él. Vicente Rojo presenta en las salas 9, 10 y 11 del Museo Fernando García Ponce Macay la exposición Cuaderno de Escrituras, integrada por 39 dibujos y pinturas, así como 6 esculturas. Invitamos al público a disfrutar de la obra de uno de los artistas mexicanos, considerados como un renovador de la forma y el color. Carlos Monsiváis, al hablar de Vicente Rojo, dijo: "Hoy, en el variado panorama del diseño gráfico, de la industria editorial y de la difusión cultural, Vicente Rojo ocupa un sitio especial. Es el precursor, y es el continuador, y es el renovador. El gusto esencial, el tacto y el rigor en la aplicación del estilo son características personales que él ha convertido en aportaciones a nuestro desarrollo cultural".